Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de admisión 31 de mayo. En el puerto de Manzanillo, Colima, fue detenido un buque con 100.000 toneladas de minerales extraídos ilegalmente de las costas de Michoacán. Se procedió al embargo de la mercancía cercana a las 100.000 toneladas de mineral de hierro con un valor de varios millones de dólares. Mediante un mensaje emitido a los medios de comunicación, el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que la detención de este buque se determinó luego de que su tripulación no pudo acreditar la procedencia ilícita del mineral que transportaba. Se realizó el proceso pericial de comparación, derivado del cual se concluyó que la mercancía cargada en el buque de nombre Best Vision no acreditaba el origen establecido en los soportes documentales. Dijo que con este aseguramiento, el segundo en menos de 15 días, se asestó un duro golpe al grupo delictivo que operaba en la región de Los Caballeros, cuyas cantidades ya sumaban 300.000 toneladas de minerales. Se le ha dado vista a la Procuraduría General de la República para el inicio de la averiguación previa correspondiente por el delito de robo contra el consumo y riqueza nacional, así como el aseguramiento del barco y posiblemente la extinción de dominio de la embarcación. A través de la Secretaría de Economía, se reitera la concesión correspondiente a la empresa que pretendió exportar el mineral extraído ilegalmente. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.